Ostras, es duro, ¿eh? No, no, es que eso es... ¿Qué sería ahí? Mira, que ya se salió de la pregunta. Oh, no, lo que pasa es que sabes. Sabes que pasa mal. Vete a la otra vez. Bueno, buen día a todas y a todos. Antes de nada, muchísimas gracias a gente que estáis aquí, a gente que lleváis mucho tiempo espallando el evento, pinche de hoy. Queremos agradecer el apoyo que recibimos, que recibió Diego y que recibió la gente de la Asamblea, los partidos políticos, los movimientos, y sobre todo de todas aquellas personas con nombres y apellidos que afinaron un manifiesto en esos días, con más de 1.800 personas y más de 70 colectivos. E sobre todo, as que estades hoxe aquí, non, poñendo os corpos a prol da denuncia e da solidaridade, en este caso, con Diego. Hoxe, como está a rolda de prensa, imos comenzar un peche de 48 horas, que rematará o martes, ás 10:30 da mañá, que tanto está convocado e sinalado o xuízo contra Diego no xulgado. Sairemos ás 9:30 o martes dende aquí, acompañando a Diego pola avenida ata os xulgados, e faremos unha paradiña no barco, que para nós segue sendo un símbolo da loita e da denuncia pola xustiza social. Brevemente, temos a Diego, que todas coñecedes, que falará un pouco do que está pasando, por que estamos aquí, que foi o que correu durante estes dos anos e a que nos enfrontamos o martes no xuízo. E logo falará Juan, que é o párroco da parroquia, desa parroquia que tanto apoio e agarimo nos deu durante a loita e segue dando. Entón, sen máis, vos deixo primeiro con Diego e logo con Juan, e cando rematemos, pois si podemos abrir un turno de preguntas se queredes. Bueno, bo día a todas e a todos. E outro día falaba con meu alumnado que cando hai que facer unha exposición primeiro hai que intentar xerar empatía, non? Con que temos diante. Nada, miro para atrás porque eso, hai un lema por aí que dicimos que nos queren solas, pero, bueno, creo que claramente está demostrado que nos teñen en común, non? Entón, bueno, quero dar as grazas e comenzar así con este tono nervioso e emocionado porque xa o dixen moitas veces, pero dá moito gusto pasar por unha situación así deste xeito, non? O gallá que non tiveramos que ir o martes ao xulgado, que Xurxo non tibera que pasar polo xulgado tampouco antes, pero con esta data queremos demostrar que o modo de respostar á súa represión, á súa violencia, é xuntarnos e demostrar que estamos vivas e alegres, non? Sobre todo, e que hoxe con este pecho queremos comenzar eso, celebrando que aquí hai unha comunidade forte nesta cidade, neste barrio, e que así, dende abaixo, en común, compartindo os nosos medos, as nosas ledicias, a nosa dor, pois poderemos facer de fronte a esta mala vida que se nos ofrece dende os poderes, non? Dende o capitalismo, así como sistema argallado tamén dende arriba, xunto o patriarcado, e tamén o máis concreto nesta cidade, non? Que nos últimos anos, o dixemos moitas veces, estamos a padecer con moita crueza o sofrimento e a dor que nos obriga a un sistema, a un modo de padecer cidade no que cada día deixa máis persoas nas cunetas, non? Dende o goberno de Abel Caballero pensan que un goberno democrático é aquel que permite votar, escoller o nome dun dinoseto pequeno, non? E a democracia non é nada máis a estado diso, non? A democracia é poder decidir que queremos facer cos cartos de toda e como resolvemos colectivamente as nosas necesidades, non? E por desgraza, moitas veces o temos ditos, o reparto da riqueza, os cartos de todas, cada día os acumula unha minoría máis grande, e Colla e outros barrios de Vigo e de tantas periferias son exemplo da dor e do sofrimento que provocan persoas con
concretos, ¿no? Que non se resolve con parabullas, ¿no? Con as políticas sociais que o único que fan é perpetuarnos neste sistema asesino e que o único que fan ainda por riba é responsabilizarnos individualmente de problemas que son sociais, ¿no? De problemas que son colectivos. Entón, nada, aproveitamos todo este circo que rematará, agarramos o martes ás 10:30, bueno, rematará o martes, para falar do que queremos e de que das cousas que nos levaron aquí, non? Levamos moitos anos esta parroquia e moitos grupos de diferentes partes do Estado, como Baladre, grupos da cidade como GAS, loitando por ser as dinámicas que dende abaixo nos permitan vivir. E o resultado, o que iramos ou non, sabíamos que teña que pasar tamén por estas respostas, non? Fronte a súa sin razón, a única razón que teñen é a violencia, a represión, e iso nos leva a su lado o martes, non? Nada, que saiban os que andan por aí arriba que esta práctica, non, que tivemos na rotonda, esta experiencia, non me deixan dicir corpóreas, algunhas como Celia, como Edu, pero eso, esa práctica de retomar as rúas, de que a veciñanzas a tope para facer cosas sinxelas, para dicir non, para dicir abondas a unhas políticas feitas de costas asente, que todo o que posibilitou esta loita, a nosa idea é eso, seguir, pasar estes momentos así máis dolorosos, pero seguir colocando no centro eso, que somos persoas, que estamos cansas de eso, da súa precariedade, da súa miseria, do seu control, da súa criminalización, e que imos responder eso, colectivo, comunidade, e que dende aí hai un potencial, ¿no?, moi, moi grande para crear aquí agora outro tipo de sociedade, ¿no?, outro tipo de mundo que nos permita sosternos dentro deste sistema, desta mala vida que nos ofrece. Xa remato, preguntaba tamén, non sei, alguna xente que podería contar, e algúns destes días o falei. Estes días me toca a mí sair máis nos medios, como cara visible deste movimento, pero me pregunto moitas veces como estará vivindo isto o a xente que me acusa e que me leva ao xulgado, non? E supoñemos que seguramente non terá este apoio nin estes agarimos que durante tantos meses, nestes días así máis concretos, estamos a recibir, non? Entón, bueno, que reflexionen sobre esa mala vida que propoñen e que experimentan algunhas, e que pensen ata onde os leva, non? E nos pensemos niso, non? No, nese lema que me parece tan bonito de querennos soar, teñenos en común. Nada, moitas gracias a todas. Han querido acallar la vida, han querido acallar la ilusión.
ilusión, la esperanza, han tenido que hallar la protesta y los han encontrado unidos para defender todo aquello en lo que creemos, unidos a Diego y unidos entre nosotros. Han querido apagar la ilusión, la vida, la esperanza, vuelvo a decir, y han encontrado una comunidad cristiana y un grupo humano solidario y cercano a todos nosotros. Y lo hacemos dos años después con la misma indignación. La misma indignación que nos provocaba aquella criminalización de la protesta, aquellas palabras que nos hacían siervos de no sé qué intereses y que ocultaban lo más profundo de las palabras y los hechos que decíamos y que hacíamos. Nos interesa porque esta ciudad, porque este mundo esté construido desde abajo, porque este mundo esté construido a medida de los que menos son, de los que menos tienen. Lo hacemos en defensa de Diego, y no solo porque lo conozcamos desde la más tierna infancia, no solo porque sea uno de nosotros. Lo hacemos porque está viviendo una injusticia que clama al cielo. Lo hacemos porque sabemos de su inocencia, sabemos de las mentiras y acusaciones falsas que pesan sobre él y sabemos que no podemos consentir, no podemos callar ante semejante atropello. En nosotros crece la indignación cada día que intentamos vivir desde estos momentos. Mirando hacia atrás, uno no puede más que emocionarse por saber que él no está solo, que no lo estamos todos aquellos que seguimos pensando que esta realidad es mejorable. Yo hace dos años hacía una llamada a la conciencia de aquellos agentes de policía. Hoy vuelvo a hacerla. Hoy no la voy a hacer a la gente de policía. Hoy voy a hacer una llamada a la conciencia del ser humano José Manuel del Bosque. Le voy a pedir que retire la acusación particular que pesa sobre Diego en este proceso. Le voy a pedir que medite en conciencia la gravedad de los actos y de las acusaciones que ha puesto sobre la mesa y que nos han llevado a donde estamos. Le voy a pedir a José Manuel del Bosque que piense como ser humano en la situación que está poniendo a Diego y a muchos otros. Que piense que tiene que estar por encima de un orgullo, no sé si personal, si profesional, mal entendido, que le ha llevado a no saber asumir pues, una mala caída, un mal golpe, un mal momento. Le pido que piense que sea capaz de estar por encima de su orgullo, como digo, y de dar paso atrás, retirando la acusación particular, que en este momento es la única que sostiene este procedimiento. Como sabéis, y hemos repetido tantas veces, la acusación, la Fiscalía ha entendido que no hay suficientes indicios ni pruebas para acusar a Diego. Si solamente la acusación particular de José Manuel del Bosque sigue haciendo lo posible. Yo le pido una vez más que lo piense y que aún hasta el martes tiene posibilidad de retirar esa acusación. Porque si no es así, ya le adelanto desde ahora que no vamos a consentir que esta comunidad cristiana y que este grupo humano también, que hoy nos acompañáis, no va a callar. No va a callar ante la injusticia, no va a callar ante estas políticas deshumanizadas, no va a callar ante ese atropello que hoy ve Diego y que mañana puede vivir cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros. Que vamos a seguir adelante, que vamos a hacerlo con ilusión, con ánimo, con esperanza, con fuerza. Que aquí no acaban nuestras palabras, nuestras reivindicaciones, que aquí comienza un nuevo momento, una nueva fase, donde os pedimos a todos los que hoy os acercáis que sigáis siendo cómplice de estas mismas luchas, no la lucha solamente por la absolución de Diego, sino la lucha por una ciudad mejor, por una gente que viva con más dignidad. Esta comunidad cristiana, al menos, si yo hablo en su nombre, no va a callar, no va a dejar de decir lo que piensa, sean cuales sean las consecuencias. Estamos dispuestos a asumirlas todas y estamos dispuestos a hacerlo con orgullo y con la dignidad de quien se sabe con razón. Los que somos creyentes lo hacemos aquí debajo, ¿no?, de la figura de aquel que entendió que el destino del ser humano era un destino para la vida, para la liberación, para la verdad, para la justicia. Por fidelidad
fidelidad a él, en su mensaje, por fidelidad a esta comunidad, por fidelidad a Diego, no nos vamos a consentir, no nos vamos a callar. Una realidad nueva, una esperanza nueva. Y de aquí sacaremos todos más vida y más ilusión.